Mi nombre es Eduardo de la Rosa, soy ingeniero de soporte técnico para SOHO Latinoamérica y España, y dentro de mis principales responsabilidades se encuentra resolver incidencias que nuestros clientes tengan a la hora de usar nuestra herramienta, así como resolver cualquier tipo de duda o cuestionamiento técnico para mejorar el uso de las herramientas. El tema del día de hoy, como pueden ver, son los recursos humanos. Puntualmente mi tema es replanteándose los recursos humanos, una oportunidad transformadora. Básicamente voy a hablar de la contextualización de los recursos humanos en esta situación de la pandemia, cómo ha sido la transición, cómo ha sido el cambio. Ahora sí que los puntos básicos y fundamentales, los cuales ha recabado el equipo de SOHO, así como también ha recabado de diversas fuentes de interés general. Esto para podérselos compartir y puedan ser considerados dentro de sus procesos día a día de recursos humanos. Posteriormente daré también una breve introducción a lo que es SOHO People y sus principales características. Espero sea de su agrado. Entonces, vamos a comenzar. Quisiera comenzar con esta pregunta. Generalmente comienzo mis presentaciones con qué acaba de ocurrir, pero bueno, ya han pasado 6 meses. El tema de la pandemia ya es algo que estamos entendiendo, ya es algo a lo que nos estamos adaptando y ya es algo que ha generado un cambio. Un cambio para bien, un cambio que nos ha dado oportunidad de explorar ciertas áreas que no habíamos contemplado, porque si bien la pregunta de antes era, bueno, ¿yo para qué quiero tecnología en la nube? ¿Yo para qué quiero software en línea? Siempre era la pregunta como, ¿por qué o para qué? Ahora es, ¿cómo empiezo a trabajar con ello? ¿Por qué? Porque la situación ya me lo está demandando. Entonces, no todo cambio es malo, y si bien este cambio ha traído una innovación forzada, también eso nos da mucho a entender que la adopción se ha vuelto de manera muy masiva. Y según los estudios de la consultora de McKinsey, esto hubiera tomado 5 años si todo hubiera sido en un esquema normal, donde no hubiéramos entrado en pandemia. Pero debido a la pandemia, gracias a la pandemia, híjole, la adopción ha crecido hasta en un 30% según los estudios que ellos han hecho. Y bueno, todo va a depender ahora sí que del sector en donde esté enfocado cada negocio, porque como saben, todos los sectores van a ser afectados por esto. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en esa parte fundamental, en esa parte principal de los negocios, que son los recursos humanos. Ahora, en esencia, ¿cuál es la esencia de los negocios? ¿Cuál es el modelo en el cual se basan para que todo funcione? Bueno, el factor principal, el equipo, las personas, los empleados. En realidad, a quienes nos afectó toda esta pandemia fue directamente a nosotros, al personal, a quienes trabajamos, a quienes laboramos. ¿Por qué? Porque eso vino a afectar nuestras actividades cotidianas, la manera en cómo trabajamos, nuestras funciones día a día, cómo nos desempeñamos en los roles que tenemos, en las diferentes áreas, dependiendo de finanzas, recursos humanos, IT, soporte, etcétera, etcétera. A todos los rubros vino a afectar. Entonces, si bien la disrupción que vino ser tecnológica de modelo de negocios y en función de los roles, vino a afectar directamente a lo que es el equipo o la fuerza de trabajo. Ahora, otra pregunta que nos estamos haciendo mucho en estos momentos, y digo, ya pasaron un poco más de 6 meses y ahorita ha habido una transición que varias empresas están haciendo, que es de, ¿sabes qué? La mitad de mi fuerza de trabajo va a estar trabajando desde casa y la otra mitad va a regresar a la oficina. Entonces, todo depende del esquema en cómo estén trabajando, pero generalmente es mitad una parte y la otra mitad trabajando desde casa. O también hay otros, finalmente hay empresas que han decidido, ¿saben qué? Voy a trabajar todo desde casa porque he sabido cómo adoptar los procesos, he eficientizado el trabajo y la verdad es que me está funcionando bien. Todo esto, pues, gracias a la tecnología que tenemos en el momento. Sin embargo, hay que entender los riesgos que implica trabajar, regresar a la oficina. Por ejemplo, las medidas sanitarias, el distanciamiento, los filtros. Todo esto que tenemos que ser ahora sí que muy precavidos y muy cuidadosos, porque finalmente lo más importante es la salud y el bienestar de la gente, de los trabajadores. Ahora, generalmente uno está muy contento de regresar a la oficina porque es el regreso a la rutina,
de regreso a la interacción física, a social, al compañerismo de trabajo, a los procesos que ya tenemos establecidos en mente. Y sin embargo, ¿cuál es el reto que viene a dar el trabajar desde casa? Bueno, pues primero que nada, la barrera de la interacción social, ¿no? ¿Cómo es que de un esquema donde estamos acostumbrados a ir a una oficina y ya está nuestra rutina, ahora lo tenemos que adaptar a trabajar desde casa con todo lo que incluye los factores externos? Es decir, porque si bien ahora el modo de comunicación son por videollamadas, webinars, conferencias, emails, mensajes de chat, etcétera, etcétera, también tenemos que tomar en cuenta factores como la conexión a internet, factores como el ruido, factores como el lugar donde nos encontramos. Es algo que se ha visto muy común. Sin embargo, se ha sabido adoptar para poder lograr trabajar de esta manera y, bueno, y seguir adelante a pesar de la pandemia. Entonces, dado que el esquema también de recursos humanos ha ido modificándose, si bien el reclutamiento antes era una cuestión, pues ahora sí que muy trazable en cuanto a que llegaban los candidatos, la gente de recursos humanos lo entrevistaba, podían conocerlo en persona, y vaya, ahora esto ha sido modificado debido a la pandemia, ya que ahora todo se tiene que hacer vía remota. Entonces, es importante ahora fijarse en cuáles son las principales funciones de los negocios que uno como reclutador o como agente de recursos humanos va a tener que identificar, porque si bien ahorita la parte de identificar candidatos y el proceso es muy extensa, entonces todavía se tiene que poder centrar más para poder lograr tener el candidato ideal. Es decir, hay que fijarse en los roles, hay que fijarse en las actividades que va a desempeñar en el área de trabajo, así como las habilidades. Estamos en un momento donde ya las habilidades, los roles y las actividades es lo que determina realmente el perfil del candidato. Eso es algo que ha ido pasando durante la transición de esta pandemia. Ahora, la consultora de Gartner nos da una serie de puntos a seguir y bases fundamentales para el equipo de recursos humanos, ya que el equipo de recursos humanos ahora sí que es juntar la parte profesional con la parte humana de la fuerza de trabajo, del equipo, de los trabajadores. Entonces, primero que nada, garantizar la seguridad física del empleado. O sea, como estamos ahorita con la pandemia, garantizar que pueda trabajar en oficina o pueda trabajar desde casa con las medidas de seguridad, que no vaya a tener algún problema de salud, ya sea física o también mental. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos en donde el trabajar desde casa para muchos de los empleados se vuelve muy estresante y agitador. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Sin embargo, todo va a depender del sector que se maneje y obviamente cómo se hayan adaptado y cómo se hayan adaptado los procesos y las medidas a llevar. También otro punto muy importante, que es lo de la inclusividad. Esto es, últimamente ha salido muchas noticias acerca de eso, cómo en los trabajos hay que ser más inclusivos, hay que saber adaptarse y hay que tener un poco de control en esta parte. Ahora, la libre elección del empleo también es importante. Poder dejar al empleado elegir entre si quiere trabajar desde casa o quiere regresar a la oficina. Eso es muy importante porque eso también va a determinar cómo se va a sentir el empleado, cuál va a ser la experiencia en las empresas. Darle esa posibilidad de elegir cuál es su espacio de trabajo. Ahora, otra de las cuestiones que atiende recursos humanos, las preocupaciones y los miedos. Las preocupaciones en cuanto a esto de la pandemia, qué pasa si me enfermo, qué pasa si el día de mañana traigo la sintomatía, qué pasa si se enferma en mi familia. Atender este tipo de cuestiones es muy importante. Por eso es que necesitamos tanto de un departamento de recursos humanos en estos momentos de la pandemia, porque lo que surgen son muchas dudas, preocupaciones y miedos. Entonces, atacar directamente a esto será la manera en cómo se va a mejorar la experiencia. Y bueno, aquí pasamos a lo que es la experiencia del empleado, que si bien es todo el recorrido que el empleado da desde su día a día de trabajo, cómo se siente ahora, cómo se siente trabajando desde casa, cómo se siente regresando a la oficina, realmente ve el beneficio, está encontrando dificultades, es toda la experiencia que debe realmente de llevarse desde que antes de que ocurriera la pandemia, porque si bien
muchos aplicamos o aplicaron para diferentes puestos y bueno, todo el esquema de la pandemia viene a cambiar la experiencia, pero es un punto muy importante a tomar en consideración por los recursos humanos. Y bueno, hablando de cómo los recursos humanos es el núcleo entre la parte humana y profesional, pues ellos se van a encargar de unificar. Y cuanto a unificar, me refiero también a unificar los equipos, dependiendo si unos están trabajando desde casa o otros están trabajando desde oficina. Hay que poder unificar esa experiencia y hacer que todos estos puntos se sigan, no, sin importar si el espacio de trabajo es físico o remoto. Ahora, una parte muy importante es la de los enfoques en los procesos. Si bien debido a la pandemia hay procesos que quizás se tuvieron que haber modificado o es un buen momento para poder verificar los procesos. ¿Por qué? Porque, como les decía, si bien ya no es estar trabajando en la oficina, ya no se lleva el día a día y la rutina como generalmente la estábamos llevando. Ya tenemos que ver cómo se está trabajando de manera remota, cómo se puede adaptar esto, cómo se puede hacer un cálculo de productividad, de rendimiento, cómo vamos a lograr todo eso. También, algo importante, la empresa está lista para el COVID, es decir, tiene todas las medidas, el uso de cubrebocas, tiene el gel sanitizante, tiene los espacios divididos. Esto es ahorita esencial para que las personas puedan volver a su entorno de trabajo. El cumplimiento de normas va aunado a esto, muy importante. Ahorita yo creo que ya las normas es algo que debemos de seguir de manera estricta y no flexibilizar. ¿Por qué? Porque si bien estamos viendo que los contagios no están disminuyendo, al contrario, están aumentando. Entonces, el cumplimiento de normas tiene que ser todavía más estricto. Minimizar los puntos de contacto, que es simplemente pues tener esa parte de estamos físicamente, pero también hay que respetar cierta distancia por todo el riesgo que esto implica. Entonces, pues tener un aforo de un 50%, no traer toda la fuerza de trabajo a nuestra oficina, porque bueno, eso también hace que se propague mucho más el virus. Algo también muy importante, la gestión de la información. Si bien ahorita los sistemas que se están utilizando para la gestión de la información son varios, sin embargo, también es importante ver de qué manera podemos organizarla de manera correcta para que tanto el empleado como el especialista de recursos humanos pueda ver esa interacción y pueda ver todo un reporte y un seguimiento de la información de cada uno. Y otro, híjole, quizá una parte fundamental, tomar con seriedad la ciberseguridad. Ya no les quiero comentar los casos, pero ustedes recordarán que hubo un caso de intrusión dentro de las aplicaciones populares de videollamadas y todo esto. Y ahorita en el momento en el que estamos, que es donde más se utilizan estas aplicaciones que son en línea, que son de video, que son de chat, es muy importante tener en cuenta que se debe de utilizar software y aplicaciones que cuenten con la seguridad suficiente. ¿Por qué? Porque ya va a ser un día a día que nos vamos a estar comunicando de esta manera. Entonces, muy importante ese punto. También, ya que nos encontramos en este momento, ya tenemos la tecnología suficiente, es decir, vamos a utilizar un software para videoconferencias y mensajes seguros que sea a nivel corporativo, vamos a utilizar una aplicación pública de manera general. Debemos de tomar en cuenta el cifrado y la seguridad que tienen estas aplicaciones, porque si bien las aplicaciones que van dirigidas a empresas y a negocios tienen un segundo factor de seguridad, son mucho más seguras debido a la información que se maneja. Entonces, es muy importante saber elegir qué software y qué aplicaciones vamos a utilizar. La productividad y colaboración. Debido a que no estamos físicamente en la oficina, ese es un reto que se ha ido, híjole, quizá de los más complejos. ¿Cómo mido la productividad y la colaboración de mi personal que no está en casa, que no puedo ver? Aquí también se da algo que es como el micromanagement o la microgestión de estar poniendo atención a cada uno de los detalles, a cada actividad que realiza el trabajador. Y esto no debería de ocurrir. Esto se puede solucionar utilizando el software para medir el rendimiento, el software para medir la productividad y, sobre todo, software que te ayude a colaborar, a interactuar y a comunicarte con tu equipo. Porque lo que queremos lograr aquí es poder eliminar esa barrera. También tener un sistema de administración de recursos humanos para autoservicios sólidas. ¿Qué quiero decir con esto? Un sistema de administración donde el empleado pueda entrar y pueda hacer su check-in,
puede hacer su checkout. Si bien cotidianamente pasaban con un checador y ponían la hora, bueno, ahora necesitamos la tecnología que nos pueda hacer registro de nuestra entrada y registro de nuestra salida, que quede ya todo el informe para poder así dar un seguimiento ordinario de lo que son nuestras actividades, así como si quiero pedir permisos, si quiero ver mi información, si quiero ver noticias de la empresa, si quiero ver la geolocalización, que también es muy importante con esto del trabajo remoto, porque también es importante saber en dónde se encuentran nuestra fuerza laboral. ¿Realmente se está conectando de donde él especificó que se iba a conectar o está en otra parte? Necesitamos una aplicación que pueda lograr todo esto. Otra cosa importante, el sistema de gestión de aprendizaje, que es donde el empleado se puede desarrollar de manera progresiva a través de entrenamientos, a través de guías, a través de certificaciones, a través de lecturas. Esto es muy importante en la parte del sistema de recursos humanos, porque también con esto garantizas que tu empleado se está desarrollando constantemente y tiene un crecimiento orgánico. Y con esto es muy fácil medir todo el desempeño y todo el crecimiento en cómo lo va logrando a través del tiempo. La gestión de empleados, un sistema donde también podamos ver el número de empleados, cómo está jerarquizado, qué procesos se llevan a cabo, así como todas las actividades que se llevan en conjunto. Es muy importante también tener una comunicación en esta parte. Y bueno, la gestión de salud y cumplimiento. Una tecnología que nos pueda hacer llegar cuál es el estado de salud de nuestro empleado. Es decir, ¿tiene alguna sintomatía con esta situación del COVID? ¿Se ha sentido mal últimamente por el trabajo en casa, por el trabajo en la oficina? Y sobre todo las normas de cumplimiento, si se están siguiendo o no. Pero esto es muy importante en esta etapa, saber cómo se sienten los empleados, saber cómo se siente la fuerza laboral. Ahora, ¿cuál es el enfoque que debemos tomar? Bueno, como había dicho, la salud y bienestar de los empleados, esa es la número uno, esa es la primordial. La gestión y trabajo de manera remota sencilla. Si bien si ya vamos a trabajar de manera remota, tenemos que adoptar un sistema en el cual todo esté unificado, en el cual no haya gran complicación. ¿Por qué? Porque las actividades se tienen que seguir. Y bueno, qué mejor que tener la sencillez y la fluidez de una aplicación que te permita hacer tu trabajo día a día. Los empleos sin continuidad, como había mencionado, la parte del crecimiento del empleado, eso es muy importante porque si bien el rendimiento, cuando llega en la parte de la calificación, cuando llega la parte de medir cuál ha sido su desempeño, necesitamos una aplicación que nos ayude a medir eso. Y la participación y experiencia del empleado, que va unado a la colaboración, donde se pueda notar la participación del empleado, donde podamos notar que realmente el empleado sigue con nosotros, sigue con la empresa, se ha notado participativo, ha estado ahí en las reuniones. Total, que podamos ver que la experiencia del empleado, en vez de tener que adaptarla, ha sido mejorado. Y bueno, todo esto de los enfoques no llegan sin retos y dificultades que trae, pues, ahora sí que nuestra nueva normalidad. Y entre ellos, pues, es la inducción de empleados, que es ahora sí que la entrada de los empleados a la empresa. Esta experiencia que uno tiene desde que llega a la empresa, conoce las oficinas, conoce a los compañeros, conoce a su jefe, conoce todos los departamentos. Esta experiencia es muy importante porque es vital para la entrada de los empleados, la inducción. La comunicación y procesos de RH. Y cuando digo comunicación, no solamente me refiero a comunicación de gerente con empleado, trabajador o recursos humanos. No. Me refiero a la comunicación colaborativa con todo su entorno de trabajo, con todo el equipo, con todos los departamentos que se tengan que relacionar, así como la parte de procesos de recursos humanos que incluso de manera remota se tienen que tomar en cuenta y se tienen que llevar a cabo. La productividad, como le había dicho, necesitamos poder medir la productividad de los trabajadores para saber cómo sus niveles se han incrementado o si se han reducido. Es muy importante una herramienta para esto. El compromiso de los empleados, que tiene que crecer o si está creciendo o si va en bajada debido a esta situación, tenemos que tomar en consideración mucho eso. Y la gestión del rendimiento, aunado a la productividad. ¿Cómo sé que realmente
la fuerza laboral me está rindiendo desde trabajar en casa, a diferencia desde la oficina. Eso es algo que tenemos que identificar para saber cuál es la manera más eficiente de ir trabajando. El aprendizaje y desarrollo. Todo el recorrido que hace el trabajador para poder tener un crecimiento, para poder aplicarse, para poder seguir en constante aprendizaje y para que eventualmente pueda llegar más arriba. Por último, la entrega de servicios de recursos humanos, es decir, lo que podrían ser las vacaciones, lo que podrían ser los permisos de trabajo, lo que podrían ser los bonos, los salarios, todo el seguimiento que hace recursos humanos con los empleados, todo ese tacto que se tiene, que no se pierda debido a pues el trabajo remoto. Y bueno, si bien, como les mencionaba, existen diferentes aplicaciones y software que pueden lograr todo esto, generalmente las empresas ahorita buscan el software y dicen, ¿sabes qué? Parece que esto tiene lo que necesito y parece que parte no lo necesito. Nos tenemos que adaptar nosotros como empresa a este software. Pero en realidad no. En realidad tiene que ser tecnología que se adapte a tus procesos de recursos humanos para poder lograr esos procesos de manera nativa sin necesidad de tener tanta complejidad. Para esto, Soho se ha dado la tarea de crear una aplicación que es Soho People, que más allá de entregar un administrador de procesos de recursos humanos para el personal de recursos humanos y para empleados, lo que busca Soho People es entregar experiencias. ¿Qué es experiencia del empleado que tiene generalmente el trabajar de manera remota o en oficina? No se vea perdida. Esta es la principal función y lo que busca Soho People, buscar la experiencia del empleado. Dentro de las principales características de Soho People, tenemos lo que es la inducción, que es el seguimiento de los empleados desde el primer día. Esto desde una interfaz bastante sencilla, intuitiva, agradable al usuario y sobre todo con una curva de aprendizaje muy rápida. Aquí podemos ver una captura de lo que es el proceso de inducción, en donde se le da la bienvenida al nuevo empleado, se llena la parte del proceso, etcétera, etcétera, todo de manera muy práctica. Aquí, como podemos ver, es en la parte donde se documentan todos los datos, incluidos, ahora sí que los datos esenciales para la empresa, entre lo que es la información del empleado, como cuáles son las habilidades, el rol, el perfil, cuáles son los estudios, etcétera, etcétera, todo eso de manera muy sencilla en Soho People. También podemos ver lo que es el perfil del trabajador, donde vamos a encontrar no solamente la información de nosotros, sino que también la información de nuestros compañeros, ver las jerarquías, ver quiénes son nuestros jefes directos, nuestros compañeros, ver el departamento de recursos humanos, en fin, vamos a poder tener toda esa información disponible dentro de esta plataforma. También vamos a poder marcar objetivos. Esto es muy importante. Dependiendo del tipo de inducción, de los candidatos, dependiendo del proceso que lleven en su empresa, vamos a poder generar objetivos, los cuales se van a ir cumpliendo día con día, dependiendo de el área que se dirige el empleado. Ahora, otra parte muy importante y de actualidad. Como les mencionaba, ahorita es muy importante saber cómo se siente el empleado, cuál es su salud, cuál es su bienestar. Dentro de Soho People podemos generar formularios los cuales vamos a poder enviar a todo el equipo y los cuales nos van a dar, pues, ahora sí que un entendimiento de cómo se está sintiendo actualmente la fuerza de trabajo. Esto es totalmente personalizable, pero, sin embargo, de manera muy sencilla lo podemos crear y con esto, pues, vamos a entender mucho mejor cómo se están sintiendo y mejorar la experiencia de los trabajadores. Algo que también es muy importante, la colaboración y una colaboración que sea en el momento, en vivo, que no tenga intermitencia, que pueda estar ahí, que la barrera de la distancia no sea algo que imposibilite la comunicación. Tenemos la posibilidad de poder comunicarnos de manera fluida con lo que es Soho People mediante el uso de una comunicación por chat o mediante el posteo de noticias. Ahora, como les mencionaba, la productividad
y el control de tiempo. Esto es algo que también tiene Soho People. ¿Por qué? Porque con el check-in y el check-out podemos habilitar lo que es la asistencia en tiempo real desde la entrada del empleado hasta la salida del empleado. También podemos habilitar lo que es el IP, que es la dirección por la cual se conecta la computadora a la red para poder registrarla, y la geolocalización. Esto es muy importante. Con esto podemos identificar exactamente desde dónde se está conectado los trabajadores, desde qué ciudad, desde qué IP, y específicamente esto, ¿para qué? Pues para lograr estandarizar todos nuestros procesos y tener la información correcta. Como les decía, el control de tiempo y el incremento de productividad. Dentro de Soho People vamos a poder dar un seguimiento de los proyectos en los que se han llevado, cuánto tiempo ha durado cada proyecto, cuáles han sido las actividades de cada trabajador dentro de ese proyecto y cuál ha sido la organización y gestión que se ha llevado. Todo esto se puede ser importado en reportes y podemos ver un calendario completo de actividades, etcétera, etcétera, lo cual nos va a facilitar lo que es el seguimiento de la productividad del empleado, incluso cuando esté de manera remota. También algo, un punto muy importante dentro de esto, lo que son medir, analizar y evaluar. Nosotros podemos poner metas a las cuales seguir dependiendo de las habilidades que tenga cada trabajador y dependiendo de cuál sea su función en la empresa, vamos a poder ponerles este tipo de seguimientos, los cuales nos va a dar un mejor entendimiento de cómo se ha ido desarrollando. Lo cual, a su vez, va a incrementar la visibilidad del rendimiento de los empleados. Ahora, dentro de Soho People también tenemos un modelo 360 de evaluaciones. ¿Qué quiero decir con un modelo 360 de evaluaciones? Cuando hay una evaluación, cuando es el tiempo de evaluaciones, el feedback, que tiene que ser una evaluación continua, puedes recibir esta evaluación y puedes hacer una réplica y también esto puedes comunicarlo incluso con tus compañeros de equipo. ¿Para qué? Para que el feedback no solamente sea entre dos personas, sino que sea un feedback de equipo y se puedan tomar una evaluación mucho más completa y a considerar muchos más perfiles de rendimiento. También para medir, analizar y evaluar, como les decía, podemos tener de manera gráfica cuáles han sido las habilidades desarrolladas en un determinado lapso de tiempo, cómo se ha desarrollado, si ha faltado proyectos, si los ha terminado o no y cuánto tiempo se ha tardado para terminar esto. Como les decía, la evaluación con interacción de empleados, en donde yo voy a recibir una evaluación y de igual manera uno de los empleados va a poder interactuar con esta evaluación y va a poder agregar un comentario aunado a esto. Otra parte muy importante, que es la comunicación con el especialista de RH, que donde el empleado va a poder hacer preguntas directamente con la plataforma al equipo de recursos humanos para que poder tener esa comunicación fluida y que no se pierda todo ese hilo. Todo esto sin necesidad de utilizar alguna otra aplicación, todo esto dentro de Soho People. Y bueno, como les decía, la experiencia de aprendizaje, muy importante. Soho People también nos permite subir cursos, subir guías, en donde también vamos a ver cómo es que el trabajador se va desarrollando, cuáles son las metas que el trabajador está siguiendo, los módulos que ha seguido, en general, quiénes son los miembros que están atendiendo al entrenamiento, porque si bien el entrenamiento habitualmente en las oficinas, pues hay un entrenador y, bueno, les da el entrenamiento al equipo, pero gracias a la plataforma de aprendizaje de Soho People, esto se ve simplificado. Como les decía, dentro de la experiencia de aprendizaje, vamos a tener unas métricas de cada uno de los trabajadores, de cómo ha sido su rendimiento, cómo ha sido su aprendizaje, cómo ha mejorado, y todo esto para llevar todo el recorrido de lo que ha sido el empleado dentro de la empresa. Una parte muy importante también que ofrece Soho People, la posibilidad de automatizar procesos y hacer plan de acción de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que con esto vamos a poder eficientizar lo que son los procesos de manera automatizada. Vamos a poder programar ahora sí lo que hubieran sido notificaciones, lo que hubieran sido procesos. Todo esto con la finalidad de poder dar un seguimiento oportuno y continuo y sobre todo con el mínimo número de recursos. Finalmente, Soho People nos da la posibilidad de hacer nuestro propio espacio de trabajo en donde vamos a poder agregar nuestros propios accesos directos, y sea si queremos llegar a servicios, si queremos ver el seguimiento, si queremos ver nuestra hoja de tiempo, los viajes, la organización como tal, nuestro rendimiento. Total,
Soho People nos permite hacer del espacio de trabajo que teníamos en la oficina, hacerlo de manera remota, muy sencilla, muy atractiva, muy intuitiva y sobre todo funcional. Con esto termino, no sin antes darle las gracias por estar en esta presentación. El tema de Soho People será complementado en las siguientes presentaciones y bueno, muchas gracias por su tiempo.